Buenos Aires, la capital de Argentina, tiene el mar a un lado y al otro la pampa. En 1535 fue fundada esta ciudad por el adelantado Pedro de Mendoza, que le dio el nombre de Santa María del Buen Aire. Abandonada por los españoles, el vasco Juan de Garay la volvió a fundar en 1580 y ya con carácter definitivo. Desde entonces Buenos Aires ha crecido tanto que hoy día es la mayor ciudad de habla española con una población de alrededor de 8 millones de habitantes. Buenos Aires es no solamente la capital política y administrativa de la nación, sino también el centro comercial y de negocios por el que se encauza la economía de las regiones agrícolas e industriales del país. Constituye la urbe rioplatense otro de los grandes crisoles de América, donde se funden, en un afán y aspiración común, gentes de distintas razas y procedencias. Los típicos puestos de periódicos donde se venden las publicaciones de prensa de los más lejanos y diversos países son visible reflejo del cosmopolitismo de la capital. El bar ambulante para tomar un refrigerio rápido al paso no se halla lejos de Corrientes, la calle cuyo nombre evoca resonancias porteñas. El Palacio del Congreso Nacional. El Ministerio de Defensa y la plaza donde se levanta el monumento al general San Martín en conmemoración a la independencia del país proclamada el 25 de mayo de 1810. En este edificio del Cabildo decidió Argentina su emancipación de la corona española. El Teatro Colón, testigo de los mayores éxitos escénicos. El monumento a Belgrano se alza ante la residencia del gobierno, la conocida Casa Rosada. Este monumento, erigido por los españoles en homenaje a la Argentina, con motivo de su primer centenario, es uno de los más bellos de la ciudad. Este grupo escultórico preside la amplia Avenida de Mayo, principal arteria bonaerense, en la que destacan los establecimientos de toda clase, con reiteradas evocaciones españolas. La calle Florida es la más elegante y aristocrática de la capital. Por el lado de la ciudad que mira hacia el Río de la Plata, vive el puerto con sus diques comunicados entre sí, en los que alternan las instalaciones de otros tiempos con las más modernas. En el puerto descargan los barcos, mercancías e ilusiones de todos los continentes. Las grúas de los muelles incansables marcan el ritmo comercial del país, vaciando y llenando los barcos con los más abigarrados y exóticos productos. En contraste con los grandes cargos y transatlánticos, los diminutos veleros que pueblan los estanques y fuentes de los numerosos parques constituyen una afición muy arraigada del pueblo bonaerense, volcado enteramente hacia el mar desde sus juegos infantiles. Extensas plazas y agradables jardines ponen reposo en la agitación de la villa. En los alrededores, magníficos parques como el elegante de Palermo, abundante en agua y verdor,
traen a chicos y grandes la evocación de la pampa y de los campos argentinos hasta el mismo pie de las casas ciudadanas. Los puestos de flores ponen día y noche una nota alegre y perfumada a las calles de Buenos Aires, que no saben vivir sin su presencia. En medio de la prisa y en pleno centro activo, el tiempo se detiene para poder recapitular en la fugacidad de las cosas antes de seguir la labor de la jornada. Cualquier rincón es bueno en la capital para rendir atención a los niños y a sus juegos infantiles. Un cuadro de Quinquela Martín nos abre el camino por el típico barrio de La Boca, plantado como para modelo de artistas. La calle Caminito evoca, al hechizo de su nombre, los compases del tango que la hicieron famosa. En contraste con estos rincones, evocadores de otros tiempos, se alzan las nuevas construcciones de viviendas modernas en las zonas de ensanche y barrios residenciales. El Tigre, constituido por el delta del río Paraná, se diluye en una serie de canales donde los bonaerenses practican los deportes acuáticos a los que son tan aficionados. Al borde del agua se alzan las suntuosas casas quintas con sus desembarcaderos para las canoas, yates y lanchas a motor que constantemente surcan estas aguas. El Tigre es un agradable sitio de veraneo y excursión y uno de los lugares más alegres del país. El golf cuenta con muchos adeptos que lo practican en los numerosos campos y clubs y ha dado al país campeones de talla internacional. Deporte netamente gaucho es el pato, que se practica a caballo con una pelota de cuero con manijas y cuyo ejercicio exige ser excelente jinete. Pero el espectáculo que arrastra la pasión nacional por los caballos es el de las carreras, con sus grandes premios en las que se cruzan importantes apuestas. De los varios hipódromos con que cuenta la capital, aquí vemos el de San Isidro en un clásico, es decir, el día en que las distintas cuadras se disputan uno de los grandes premios anuales. Llana y anchurosa, Buenos Aires capital abre las puertas al viajero que llega por el Río de la Plata. En su desarrollo y pujanza se resumen las posibilidades futuras de todo el continente suramericano.